el mejor alumno de la Universidad de Magallanes iba en el vuelo a la Antártica. Estaba desaparecido. Había ganado una beca por su promedio 7. Ignacio Parada Gálvez, de 24 años, estudiante de la Universidad de Magallanes, de la carrera de Ingeniería Civil Química, viajaba a la Antártica para hacer su práctica profesional. Eduardo Mesa, nuestro compañero de labores en Punta Arenas, a ver si Eduardo nos puedes contar un poquito más de este caso. Imaginamos el impacto que ha tenido en la comunidad y vemos una fotografía de este joven estudiante que iba con el sueño de realizar su práctica profesional. Así es, a medida que han ido pasando, obviamente las horas, se han ido conociendo las historias de quienes viajaban en este vuelo. Uno de ellos, lo decían ustedes, Ignacio Parada Gálvez, este estudiante de Ingeniería Civil Química de la Universidad de Magallanes, destacado estudiante. De hecho, durante la mañana hemos visto en las redes sociales muestras de apoyo de estudiantes, en la Federación de Estudiantes, e incluso se espera que en breves minutos, pasado el mediodía, de hecho, se refiera a esta situación el rector de la Universidad de Magallanes acá en Punta Arenas. Estaban todas las máximas autoridades en una ceremonia en Puerto Natales, venían rumbo hasta Punta Arenas para precisamente referirse a este joven destacado estudiante de la Universidad de Magallanes que, como lo decían ustedes, iba a realizar su práctica profesional hacia el continente blanco. Él es una de las tres personas que tenía asentamiento acá en Punta Arenas, las otras dos personas son pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, pero este estudiante es de Punta Arenas, de la Universidad de Magallanes, como lo decían ustedes, Eduardo, se había ganado una beca, estuvo en España precisamente por su destacada trayectoria académica en la universidad, obtuvo esta beca y obviamente esto ha generado, por lo que hemos visto durante esta mañana, consternación en las redes sociales de la universidad, en los distintos portales y también en los estudiantes. Sí, esta es como la primera historia que se conoce de las personas que están a bordo de este Hércules y que están intensamente siendo buscados. Y esto ha provocado un profundo impacto en el país, pero me imagino yo también allá, en lo local, porque este tipo de cosas nos hace también conocer cuál es la esencia de cada pueblo, de cada zona. Magallanes es una zona subantártica. Magallanes es una zona que tiene un tráfico más o menos normal al Polo Sur. Magallanes es una zona donde hay jóvenes estudiantes que se preparan y que aspiran también a trabajar en estas bases antárticas. Me imagino yo, Eduardo, que la Universidad de Magallanes prepara en varias áreas específicas ligadas a la zona subantártica con sus distintas profesiones, ¿no? Así es, la Universidad de Magallanes tiene una serie de estudios en el continente blanco en conjunto con otras instituciones, el Instituto de la Patagonia, que también pertenece a la Universidad de Magallanes, la Universidad de Concepción, universidades del norte del país, de Santiago, donde realizan diferentes indagaciones precisamente durante esta época, durante la temporada estival, en conjunto también con el Instituto Antártico Chileno, que regularmente, obviamente, en esta fecha viajan al continente blanco. Fíjense que acá en la zona, esta noticia sin duda que ha generado conmoción en la población desde muy temprano, todos muy pendientes respecto a las informaciones que han ido saliendo desde la base aérea acá en Chabunco, y es obviamente una conexión especial que tiene la población de Magallanes, de Punta Arenas con el continente blanco. Imagínense que desde Puerto Williams, la comuna de Cabo de Hornos, que es la comuna más extrema de la región de Magallanes, está prácticamente a una hora 20 minutos, una hora y media de vuelo del continente blanco. Entonces, sin duda alguna, el mundo académico está muy conectado con lo que se realiza en el continente blanco, en diversos estudios y también la población en general. Sobre todo en esta fecha, cuando llegan un número importante de científicos, hasta hace algunos años, incluso la misma NASA tenía un estudio en el continente blanco que desarrollaba desde Punta Arenas. Así que, sin duda alguna, hay una conexión especial y muy importante de los estudiantes del mundo académico con el continente blanco, y más aún, Eduardo, en verano, porque obviamente de alguna forma el clima da una tregua para poder viajar de forma más continua y realizar todas estas labores. Hay buques de la Armada, por ejemplo, que se están sumando a las labores de búsqueda, que estaban también entregando apoyo a las labores científicas que se realizan en toda la península antártica durante estos meses. Justamente te iba a preguntar por eso, para que nos ayudes a aprender también de cómo se comporta tu zona.
El verano es la ventana abierta para probablemente mejores condiciones de vuelo, mejores condiciones de navegación en buque. ¿Hay alguna parte del año en que sea imposible viajar? ¿Hay momentos en que el riesgo es tan alto que se suspenden vuelos, también navegaciones a la Antártica? No sé si es imposible, no me atrevería a decir eso, si es que hay un mes donde sencillamente es imposible viajar. Porque nosotros vemos regularmente, por ejemplo, que en meses de invierno la Fuerza Aérea realiza, por ejemplo, evacuaciones aeromédicas de emergencia desde el continente blanco. Lo que sí sabemos es que cuando uno va a viajar a la Antártica, le dan una hora de salida que siempre es relativa y que tiene que ver principalmente con la ventana que se pueda dar en la isla Rey Jorge. Uno puede despegar desde acá, puede estar muy despejado, pero obviamente es un lugar que está a 2 horas y media de vuelo, o sea, en una distancia no menor. Prácticamente es lo que se demora uno en avión de aquí a Concepción. Entonces, las condiciones climáticas, además, en el continente blanco son muy, muy inestables.